Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, el dictamen que el día de hoy pongo a consideración de este pleno es prueba del compromiso de esta Cámara con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la implementación de justicia, el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos. La reforma constitucional de 2008 transformó nuestro sistema de justicia penal de mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral. Esta misma reforma estableció como fecha límite para su implementación en todo el país el próximo 18 de junio del año 2016. Asimismo, con la reforma constitucional de 2013, se facultó al Congreso de la Unión para expedir un ordenamiento único para todo el país, que regular el procedimiento penal de mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas. Como consecuencia de dichas reformas, el Congreso expidió en 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento que desarrolla los principios y lineamientos de la forma constitucional y unifica criterios en materia procesal para todo el país, además de servir como ley base para la aplicación a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Como resultado de la implementación gradual del nuevo sistema de justicia penal y de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, se han identificado deficiencias que requieren ser solventadas para garantizar la adecuada aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Del mismo modo, resulta necesario hacer algunas adecuaciones a nuestro marco jurídico penal para posibilitar la aplicación del sistema acusatorio en todo el país. Derivado de lo anterior, la entonces senadora Arely Gómez González y el senador Roberto Gil Suart presentaron el 21 de noviembre de 2014 iniciativa con proyecto de decreto que planteaba una serie de reformas legales cuya finalidad es mejorar, facilitar y robustecer el sistema procesal acusatorio para garantizar su adecuada instrumentación y operación. Esta serie de reformas, mejor conocidas como miscelánea penal, contemplan modificaciones a 10 ordenamientos legales, entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, entre otros más. El principal propósito de la miscelánea penal es fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país, facilitar su operación y hacerlas más eficaces a través de la creación de un marco jurídico sólido, moderno y novedoso. En las distintas reformas destacamos principalmente cuatro ejes fundamentales. Certeza jurídica en todo momento. Uno de los grandes avances en el tema de certeza jurídica es que la lectura y explicación de la sentencia se realizará 5 días después de la emisión de la misma, con independencia de que sea una sentencia condenatoria o absolutoria. Defensoría pública adecuada, es decir, la institución de la Defensoría Pública realizará el nombramiento del abogado defensor que esté debidamente capacitado para la función que va a desempeñar. De este modo, las víctimas tendrán un defensor altamente capacitado. Resoluciones eficaces, lo cual implica que las resoluciones previas emitidas por el juez serán resueltas en un plazo máximo de 24 horas, bien en audiencia o bien a través del sistema informático. E igualdad para las partes, es decir, cumpliendo con los principios que rigen el derecho procesal, se respetarán los derechos de manera equitativa para todas las partes. Las reformas que hoy se presentan están basadas en la experiencia de los procesos de implementación del nuevo sistema de justicia penal que se realizaron en las entidades federativas, específicamente en aquellas en donde el avance en implementación fue mayor y atendiendo aquellas áreas de oportunidad que se identificaron. Lo anterior con la finalidad de dotar de mayor certeza jurídica a las partes intervinientes en el procedimiento penal para realizar los ajustes necesarios y así contar con un sistema de justicia que verdaderamente esclarezca los hechos, otorgue la mayor protección al inocente, repare el daño a las víctimas y, algo muy importante, que el culpable no quede impune. Las y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos realizamos un ejercicio plural y objetivo, escuchando y atendiendo las observaciones y propuestas que se nos hicieron llegar por parte de las instituciones gubernamentales y privadas, así como de los distintos grupos parlamentarios, enriqueciendo la elaboración de la minuta enviada por la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril del año en curso. Así pues, con la aprobación del dictamen que hoy presentamos ante este pleno, estamos ante una oportunidad para lograr una gran transformación que permita complementar el cuerpo normativo que respaldará el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor el próximo 18 de junio en todo el país. Los mexicanos
Merecemos un acceso a la justicia transparente, moderna y expedita. Compañeras y compañeros senadores, los invito a votar a favor de este dictamen que hace del Senado un pilar primordial en la colaboración con los distintos niveles de gobierno para velar porque México sea un país más justo. Es cuanto, presidente.